Hola amigos, sigue desarrollándose en el Congreso el tema de la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Como todos ustedes saben, había un acuerdo que esperemos que no se cumpla, que le daba la presidencia de la Cámara de Diputados nada menos que a la comunista Carol Cariola. Esto, lógicamente, no es bienvenido y no le sirve en nada a los futuros proyectos de leyes que se puedan presentar para el beneficio de nuestro país, ya que Carol Cariola por lo general va a, podríamos decir, dejar archivado todos los proyectos que sean de utilidad. Recordemos que Carol Cariola tuvo una intervención grosera en el proceso de la preparación de la votación para el mamarracho constitucional. Ella fue la que dijo que iba a marcar todas las casas del apruebo para tenerlas allí bien marcadas con una posición absolutamente totalitaria que fue rechazada transversalmente, diría yo, por todos los sectores. Ahora, Carol Cariola quiere que se cumpla un acuerdo al cual se llegó cuando fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Soto, para que ella ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, para ella, la gente se dio cuenta que Carol Cariola es un elemento bastante negativo. Ella durante más de 9 meses estuvo haciendo campaña política por la opción del apruebo, financiada, como todos ustedes saben, por los recursos públicos que recibe como diputada. Ahora, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, se refirió a la renuncia de Raúl Soto, que como todos ustedes saben, ya presentó su renuncia, y él tiene que abandonar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados ahora los primeros días de noviembre. Se refirió Andrés Lonton a la renuncia de Raúl Soto a la presidencia de la Cámara de Diputados, asegurando que quiere ser claro y categórico, dijo Raúl Soto. Mi renuncia es indeclinable, y esto porque él quiere honrar ese acuerdo al cual habían llegado con anterioridad para que posteriormente asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola. En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, afirmó que Renovación Nacional busca que la presidencia de la Cámara de Diputados pertenezca a un representante del Partido La Gente. Para construir un acuerdo hay que ceder. Y nosotros estamos intentando llegar a un acuerdo para que la presidencia de la Cámara de Diputados sea obtenida o se le sea asignada finalmente a un miembro de otro partido, en este caso para alguien que sea del Partido de la Gente. Siento que el Partido de la Gente está incómodo por el acuerdo administrativo, ese acuerdo administrativo que indica que tiene que asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. No solo porque sienten que las condiciones no fueron las mejores para ellos, un partido emergente que estaba recién formándose, y sienten que negociaron en condiciones desmejoradas para ellos, aseguró el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, agregando que ellos sienten una lejanía con los sectores más de izquierda del oficialismo, en este caso con Apruebo Dignidad, en muchas temáticas políticas que se están votando en el Congreso y que hoy son prioridad para la ciudadanía. Así que, bueno, esto está desarrollándose. Veremos finalmente si el Partido de la Gente acoge esta petición que está prácticamente formulando el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional y se embarcan directamente en la carrera por la presidencia de la Cámara de Diputados. Esta considero que va a ser una prueba de fuego, podríamos decir, para la proyección que pueda tener el Partido de la Gente, porque si el Partido de la Gente le da su apoyo a Carol Cariola, se va a distanciar enormemente de la gente que quiere libertad, progreso económico, respeto y orden en nuestro país. Por lo tanto, va a ser una prueba de fuego para que el Partido de la Gente realmente ponga por encima de esos acuerdos que benefician solamente a una élite de congresistas, que ponga sobre, podríamos decir, ese bienestar o sobre ese acuerdo que beneficia a ese grupo de congresistas, va a poner sobre eso el bienestar principalmente del país. Por esta razón, va a ser una prueba de fuego y vamos a ver si el Partido de la Gente está en condiciones de ponerse el liderazgo y sacar desde sus filas a una persona que pueda ser o que pueda estar en condiciones de presidir la Cámara de Diputados. Por el momento, eso es lo que esperamos. Nosotros, bajo ningún punto de vista, la gente que lucha por una sociedad más democrática, libre, republicana y patriótica, quieren
bajo ningún punto de vista que asuma la presidencia de la Cámara de Diputados Carol Cariola, que es una comunista de un corte absolutamente totalitario, que hizo una campaña con recursos públicos, podríamos decir, a favor del apruebo y que cuando perdió el apruebo simplemente se limitó a no reconocerlo y se puso en la postura finalmente de decir que esta había sido una derrota pasajera, pero que posteriormente ellos iban a insistir en crear un nuevo mamarracho, podríamos decir, constitucional para la República de Chile.